la primera de la mañana. Una temática importante nos permite en esta audiencia recoger las impresiones y la incidencia que tiene la violencia escolar contra niños, niñas y adolescentes de la comunidad LGTBI en Perú. Quiero expresar mi saludo solidario a los representantes de la sociedad civil que hoy nos acompañan y son los peticionarios de esta audiencia, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Comunidad Homosexual Esperanza, Región Loreto, Diversidades Trans Masculinas, Colectivo Reforma Trans, Colectivo Educación e Igualdad, Campaña Peruana para el Derecho a la Educación. Muchas gracias. La representación del ilustre Estado del Perú, en la persona del Procurador Supranacional y quienes lo acompañan, y además, con la magia de la tecnología hoy, las personas en Cancillería que podemos ver. No sé si ellos nos ven a nosotros. Allí están, así es. Y muy particularmente a todas las personas que hoy nos acompañan presencialmente en esta audiencia, pero también por los medios electrónicos, el internet y todas estas líneas nuevas de comunicación que nos permiten aprovechar todos los espacios. Muchísimas gracias por esta oportunidad de celebrar esta audiencia. Me acompañan en esta oportunidad en la mesa el comisionado Joel Hernández, primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comisionada Flavia Piovesan, relatora especial para los derechos de las personas LGTBI, y la secretaria adjunta María Claudia Pulido. Muchísimas gracias también por estar acompañándome. Vamos a distribuir el tiempo que ustedes saben, que ya tienen la experticia de las audiencias: 15 minutos para la sociedad civil, 15 minutos para el Estado y también para la Comisión la oportunidad de poder intercambiar algunos criterios y opiniones con ambas partes. Sin más, vamos a dar inicio a la audiencia para dándole inmediatamente la palabra a la sociedad civil. Muy buenos días, honorables comisionadas, comisionados, secretaria adjunta, representantes del Estado y público presente. El día de hoy, las personas aquí presentes en la mesa venimos en representación de 8 organizaciones de la sociedad civil peruana que venimos defendiendo el derecho a una educación con igualdad y una escuela libre de discriminación por la orientación sexual, identidad de género y expresión de género no normativa, sea real o percibida. A continuación, inicia nuestra intervención Santiago Balbín, de Diversidades Trans Masculinas. Como persona trans, la escuela no fue un espacio seguro para mí. Recibí hostigamiento por cómo me vestía y tuve miedo de mostrar mi identidad y mi expresión de género porque un compañero era golpeado por ser gay. Así como a mí, le pasó a Alex en el 2017. Un hermano trans adolescente que tuvo que cambiar de escuela por las constantes agresiones verbales y físicas. Hoy venimos a este espacio a denunciar que la violencia escolar homo-, lesbo- y transfóbica existe, pero es invisibilizada y legitimada por el Estado, cuya inacción ha significado nuestra exclusión de las escuelas y vivir en constante ansiedad. En el Perú, las escuelas son espacios inseguros y violentos. 7 de cada 10 escolares fue víctima de violencia psicológica por sus pares. Cerca de la mitad fue víctima de violencia física, siendo las principales formas de violencia los golpes, jalones de cabello, quemaduras en el cuerpo, ataques con cuchillos y ataques con pistola.
Estos actos de violencia intraescolares ocurrieron con mayor incidencia en las aulas de clase y en el patio de la escuela. Según la plataforma virtual CICB del MINEDU, entre el 2013 y enero de este año se registró más de 26.000 denuncias de violencia escolar. De esta cifra, 14.000 fueron agresiones de docentes, personal administrativo y directivos estudiantes. No obstante, estas cifras no permiten conocer la dimensión real del problema, pues no todos los casos son registrados en la plataforma y existe una cultura de la no denuncia fortalecida por la impunidad en estos casos. Las niñas y adolescentes que sufren de violencia por orientación sexual, identidad de género y expresión de género, en adelante llamada OSIEG, real o percibida, la pasan peor. La normalización de la violencia hacia niñas, adolescentes y personas LGTBI, sumada a que el Estado peruano no adopta medidas necesarias ni suficientes para erradicarla, contribuye a incrementar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran niñas y adolescentes con OSIEG no normativa, sean reales o percibidas, pues confluyen dos circunstancias de vulnerabilidad, la minoría de edad y la OSIEG. Un ejemplo de ello es el desplazamiento de adolescentes trans en las regiones del oriente peruano. Un estudio conducido en el 2018 encontró que éstas huyen de sus hogares a muy temprana edad con el fin de proteger sus vidas, en parte debido a que las familias niegan su identidad de género a través del rechazo, la violencia y expulsión, pues las consideran no normales o indignas de amor familiar y que son degeneradas. Según el portal CICB, entre el 2016 y 2018 se reportaron 252 casos de violencia entre escolares porque la víctima era identificada como maricón, gay, lesbiana o machona. Sin embargo, esta cifra podía ser mayor porque, uno, no todos los casos pueden ser reportados en esta plataforma y, dos, hay casos reportados por causas genéricas como características físicas de la víctima es callada o tímida o por ningún motivo en particular, que podrían ocultar violencia por prejuicio a causa de OSIEG. Estudios sobre la información reportada por el Estado peruano encontraron que la violencia hacia niñas y adolescentes por OSIEG real o percibida es más intensa y agresiva con las víctimas y agudiza consecuencias como deserción escolar y bajo rendimiento. Cuando la violencia entre escolares es por OSIEG, hay 10% más insultos, 25% más golpes, 30% más burlas y 38% más ciberbullying que cuando se examina la violencia en general. En los baños se reporta el triple de casos, el doble de casos en el patio, y en los alrededores de la escuela y en las aulas, los casos son 17% más frecuentes. Exponen más a las víctimas a la violencia sexual. Los tocamientos corporales no consentidos por OSIEG son más del doble que por violencia en general. El consumo de alcohol y de drogas es el doble en las víctimas de violencia por OSIEG que en las víctimas de violencia en general. Las bajas calificaciones son 60% más frecuentes en las víctimas de violencia por OSIEG que en las víctimas de violencia en general. Estas dejan de asistir a la escuela por miedo a agresiones, un 45% más que las víctimas de violencia en general. Además, cabe mencionar que en un estudio realizado en el 2012 sobre los factores que incrementan la vulnerabilidad al VIH, la mitad de las mujeres trans entrevistadas indicó haber abandonado la escuela. Los estudiantes afectados por violencia por OSIEG tienen menor percepción de la escuela como un espacio justo, como un lugar en el que se les respete, tienen menor percepción de que los profesores respeten a estudiantes y gustan menos de la escuela que las víctimas de violencia en general. Por otro lado, la violencia en la escuela no es solo un fenómeno entre pares. Es alarmante la gran cantidad de casos reportados donde los agresores son personas adultas vinculadas a la escuela. Como ya se indicó, según CICB, entre el 2016 y agosto del 2018, se reportaron casi 7.000 denuncias de violencia de adulto a escolar. Todos estos casos han debido originar procedimientos administrativos, sancionadores y algunos de ellos incluso denuncias penales. Pese a que a las organizaciones peticionarias lo hemos requerido más de una vez, el MINEDU no ha brindado información al respecto. Por los resultados de la encuesta de convivencia escolar del 2013 del MINEDU, sabemos que si la agresión por OSIEG proviene del personal administrativo docente, hay 52% más insultos y 40% más de burlas que en la violencia en general. Frente a esta alarmante situación, la respuesta del Estado peruano es insuficiente y discriminadora. Ni el Plan Nacional de Derechos Humanos ni el Plan Nacional de Acción por la Infancia contemplan como grupo en situación de vulnerabilidad a niñas y adolescentes con OSIEG diversa, real o percibida, en la escuela. Esta es una forma de invisibilización que conlleva a no desarrollar ninguna acción para protegerles. Si no se reconoce el problema de violencia que les afecta, tampoco existirá una política que lo enfrente. Como sociedad civil, reconocemos que en los últimos años se han generado instrumentos de gestión educativa que buscan atender y enfrentar la violencia escolar en general. Uno de ellos es el actual Currículo Nacional de Educación Básica, que incorpora los enfoques de igualdad de género y de derechos humanos en el proceso educativo. Si bien fue un primer paso importante, pues incorporó como competencia de aprendizaje que los estudiantes actúen frente a la discriminación por orientación sexual,
Se excluye la identidad de género como causa de discriminación, dejando sin protección a las escolares trans. Aún con estas limitaciones, la implementación del currículo ha retrocedido por presiones políticas, canalizadas en procesos judiciales y campañas sociales que buscan, en esencia, eliminar un modelo de enseñanza que erradique los prejuicios y estereotipos, y con el tiempo, la violencia hacia las personas LGTBI y a las mujeres. Así, el currículo fue impugnado en el 2017 ante el Poder Judicial peruano por un colectivo de fundamentalistas religiosos por incluir el enfoque de igualdad de género. Su argumento es que este incorporaría una ideología de género que homosexualiza a las niñas en las escuelas. La demanda fue declarada fundada parcialmente y existe una medida cautelar que ordena no implementar el enfoque de igualdad de género, por lo que su puesta en marcha ha sido paralizada. La decisión definitiva se encuentra pendiente desde marzo del año pasado. A esta presión social, el MINEDU respondió eliminando del currículo a la identidad de género como una categoría protegida en los mandatos de no discriminación, aun cuando esta cuenta con protección constitucional. Los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, aprobados en el 2018, no incluyen en sus ejes transversales el enfoque de igualdad y no discriminación, aun cuando una de las principales causas de violencia en las escuelas es precisamente la discriminación. Además, en las normas escolares del aula no se prohíbe expresamente la violencia y discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Estos lineamientos constituyen la política más importante para la convivencia escolar y, sin embargo, ninguno de los 6 protocolos que contienen para la atención de la violencia considera la detención, atención y sanción de casos por OSIEGNO normativa real o percibida. El Proyecto Educativo Nacional del 2021 se encuentra en la misma situación. Existe una ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas y su reglamento, ambos del 2011, establecen que cada escuela debe informar mensualmente los casos de violencia en la Defensoría del Pueblo, institución supervisora. Sin embargo, en el 2012, esta reportó que las instituciones educativas no le facilitaban datos y que solo habían tomado conocimiento de 125 casos en todo el país. La misma ley obligaba a que las escuelas busquen atención especializada para las afectadas por la violencia, pero no dispuso mecanismos diferenciados para la atención de estudiantes afectadas por la violencia escolar por OSIEG real o percibida, como servicios especializados en atención de salud mental no patologizantes. Los centros de educación básica alternativa, dirigidos a estudiantes que no tuvieron acceso a la educación básica regular y que tienen como objetivo a las poblaciones excluidas, no incluyen mecanismos de inserción escolar para niñas, adolescentes y adultos LGTBI que, por razones de discriminación y violencia, abandonaron la educación regular. En ese sentido, las organizaciones peticionarias concluimos que el Estado peruano no cuenta con una política estatal para prevenir, atender o sancionar casos de violencia en las escuelas contra niñas y adolescentes en razón de su OSIEG no normativa, sea real o percibida. Por lo anteriormente expuesto, las organizaciones peticionantes solicitamos al Estado elaborar variables de identificación de violencia por transfobia en las escuelas que permitan conocer la dimensión de este tipo de violencia. Elaborar encuestas nacionales sobre clima escolar y violencia escolar que incluya la identificación de la violencia por identidad de género, expresión de género y orientación sexual, además de publicar estas cifras, cuando menos de forma anual. También solicitamos que incluya la prohibición de la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género en el Currículo Nacional de Educación Básica. En ese sentido, debe reincorporarse la identidad de género como categoría proscrita de discriminación en esta política. También tiene que incluir como competencia de aprendizaje en el currículo escolar el reconocimiento de la diversidad sexogenérica y el mandato de no discriminación por estas razones. Debe incorporar también en los materiales de aprendizaje escolares contenidos que promuevan el respeto por las orientaciones, identidades y expresiones de género no normativas, así como la población LGTBI y su problemática, visibilizando sobre todo sus procesos históricos, sociales y políticos, sus aportes a las ciencias naturales, exactas, sociales y a las humanidades. También solicitamos que se elaboren lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, para la prevención y la atención de la violencia contra niñas y adolescentes por orientación sexual, identidad de género y expresión de género.
también que se implemente directivas sobre vestimenta escolar que eliminen el sistema binario y la imposición de roles como falda para niñas y pantalón para los niños como forma obligatoria. También deberá el Ministerio capacitar a los funcionarios del sector de educación, particularmente a quienes elaboran las políticas públicas de educación, para que incluyan el enfoque de diversidad sexual en la elaboración de estas políticas de gestión educativa, así como a docentes, a personal administrativo y profesionales de la salud mental que hacen parte de la escuela. También el Estado deberá garantizar y reconocer el derecho a la identidad de género de los niños y adolescentes trans e intersex, implementar programas de educación básica alternativa para personas LGTBI libres de discriminación y violencia en situación de vulnerabilidad. Hay muchas personas LGTBI que son expulsadas del colegio y que no tienen la posibilidad de culminar su educación básica regular, y en ese sentido solicitamos que se implementen estos programas para que puedan terminar o acceder a la educación básica regular. También solicitamos que se sancione la violencia escolar por OSIEC sin revictimizar y brindar soporte a la víctima y a su familia, garantizando el acceso a servicios de salud mental que no promuevan la patologización, ni la medicalización, ni intentos de normalización. Para implementar estas medidas es necesario que el Estado, principalmente el Ministerio de Educación, se comprometa a la defensa de los derechos de las personas LGTBI y incorpore en la elaboración de las políticas a organizaciones que defienden los derechos de las personas LGTBI y a personas LGTBI, ya que su grado de especialización en la materia va a generar de alguna manera que se potencie la efectividad y la calidad de la intervención para prevenir y atender el problema. Además, resulta necesario e indispensable que se asigne un presupuesto público específico y suficiente para la prevención, la atención y la sanción de la violencia escolar por prejuicio a causa de la OSIEC diversa, de modo que sea posible el diseño, la implementación y el monitoreo de estas medidas. A la Comisión Interamericana le solicitamos que se constituya como una instancia mediadora con el Estado para el abordaje de esta problemática, que hasta el momento no sentimos que ha sido abordado por parte del Estado de manera satisfactoria. Asimismo, le pedimos que incorpore la situación de violación de derechos de niñas y adolescentes LGTBI en el Perú en el capítulo 4 de su informe anual sobre la situación de derechos humanos. En el Perú somos uno de los países de Latinoamérica que no ha avanzado en ninguna medida en la protección de los derechos para las personas LGTBI y mucho menos para la protección de nuestra niñez y nuestra adolescencia de la sexodiversidad genérica. Por eso solicitamos a la Comisión y al Estado peruano que tomen interés en este tema, ya que venimos sufriendo las personas que hacemos parte de esta población situaciones de violencia debido a estas campañas que promueven la discriminación y el odio con la pseudo llamada ideología de género. Gracias. Muchas gracias, y por el tiempo exacto. Vamos a darle inmediatamente la palabra a la representación del ilustre Estado peruano. Muchas gracias, señora presidenta. Los saludos al comisionado, la comisionada y la Secretaría Ejecutiva Adjunta, igualmente a los representantes de la sociedad civil y al público presente. Me acompañan en esta mesa Carlos Yaja y Benjamín Herrera, abogados de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional del Estado peruano. Somos los agentes del Estado peruano. Por videoconferencia nos sigue desde Lima Gonzalo Eduardo Rivera Talavera, coordinador de convivencia escolar de la Dirección de Gestión Escolar del Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación. Y yo soy Carlos Reaño, procurador público especializado supranacional. Hemos tomado nota de todos los comentarios y las solicitudes que han realizado desde sociedad civil. Definitivamente el problema y la temática que estamos en esta audiencia es una temática bastante sensible, en la cual no solamente el Estado peruano tiene que tomar acciones. Consideramos que el Estado peruano ha tomado algunas acciones, ustedes señalan de que han sido insuficientes. Definitivamente este es un proceso en el cual vamos construyendo y vamos mejorando la situación. Por parte de la representación del Estado peruano, cuentan con todo nuestro apoyo como para canalizar ese tipo de solicitudes. Gonzalo podrá dar alguna información respecto al Ministerio de Educación, aunque finalmente
Muchas de las políticas y los compromisos que ustedes señalan y solicitan exceden a las funciones de la Procuraduría Supranacional y, como en otras anteriores oportunidades lo hemos señalado, tendrían que ser trasladadas por nuestra parte, por parte de ustedes, sin ningún problema a las autoridades políticas que finalmente son quienes revisan y ejecutan las políticas y los planes de educación y todo ese tipo. Sí me parece importante señalar algunos avances realizados por parte del Estado peruano respecto a la lucha contra los prejuicios frente a la orientación sexual o identidad de expresión de género, y ahí básicamente la relación al Plan Nacional de Derechos Humanos, que incorpora dentro del lineamiento estratégico 3 el diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de especial protección, en el numeral 9, las personas LGTBI. Es la primera vez que se incorpora en el Plan Nacional de Derechos Humanos a diversos grupos en especial situación de vulneración, y uno de ellos es las personas LGTBI. Dentro del Plan Nacional existe una serie de objetivos estratégicos: garantizar el goce de una vida sin discriminación y violencia de las personas LGTBI, una serie de acciones estratégicas. Como objetivo estratégico 2, garantizar el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. Como objetivo estratégico 3, garantizar el acceso a los servicios de salud de las personas LGTBI, priorizando los principales problemas que las afectan, las afectan. Como ustedes pueden ver en el objetivo estratégico, garantizar el goce de vida sin discriminación y violencia de las personas LGTBI, el primero, y el segundo, garantizar el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, el Estado peruano ha generado acciones positivas respecto a esta situación. En segundo lugar, existe una serie de políticas educativas para prevenir y atender la violencia escolar hacia niños, niñas y adolescentes LGTBI. Uno de los primeros fue la ley antibullying que se promulgó en su oportunidad. Y en segundo lugar, los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Como han señalado las peticionarias y será desarrollado por Benjamín Herrera, hay alguna situación positiva, bastante positiva, respecto a la identificación y reconocimiento en el Currículo Nacional de Educación Básica, el cual ha sido impugnado, como han señalado los solicitantes a nivel interno, ejerciendo estos grupos de personas el derechos constitucionales y normativos que tienen para precisamente presentar una acción de amparo respecto a un Currículo Nacional de Educación Básica, y será resuelto en los canales jurisdiccionales que correspondan. Y en cuarto lugar, existe también la serie de lineamientos para la gestión de convivencia escolar, y dentro de eso hemos señalado vamos a señalar, y Gonzalo Rivera hará la mención específica al sistema especializado de reportes de casos sobre violencia escolar, el sistema CICB, que fue implementado en el 2013. Definitivamente, bajo todos estos elementos que les he mencionado, existe dentro del Estado un reconocimiento a la situación, una incidencia y un objetivo respecto a la situación de tratar de abordarlo y tratar de resolver los problemas en los cuales se enfrentan y nos enfrentamos todos los peruanos, las y los peruanos. Definitivamente el proceso es largo y trataremos de avanzar dentro de la mejor medida y para esto me parece bastante oportuno los comentarios y las sugerencias que sociedad civil hace llegar al Estado peruano, porque precisamente son ellos quienes conocen de manera directa estas situaciones y pueden alarmar o alertar al Estado peruano para tomar algún tipo de medidas y reaccionar frente a ello. Le cedo la palabra a Benjamín Herrera respecto a la parte del currículum y otros temas adicionales. Gracias. Muy buenos días, honorables comisionados, representación de la sociedad civil. Bueno, secundando el argumento ya referido por el Procurador Supranacional, me gustaría previamente agradecer la presencia de todos los colectivos interesados en el tema. Entendemos que es un proceso participativo y en construcción. Nos llena, digamos, de gratitud la situación, porque las cifras que ellos traen, muchas de ellas han sido generadas por la primera encuesta virtual para personas LGTBI llevada el 2017 y por las encuestas de convivencia, que son cifras que el Estado peruano levanta a fin de tomar cuenta de la concreción de dichas situaciones, lo que nos va a servir como insumo para la creación de políticas públicas adecuadas. Entonces, estos insumos no solo nos sirven como Estado peruano, sino para la sociedad, para que ella, a través de los canales, visibilice sus problemas. Entonces, nos llena de orgullo que puedan ser empleados adecuadamente y que se sienten bases para una transformación.
En el siguiente caso, bueno, hablando sobre la currícula escolar, entendemos que la currícula escolar ha sido suspendida, queda pendiente una medida cautelar en resolución, ha sido el proceso incoado, una acción popular, que es un proceso constitucional que se da en Perú, en el cual las normas que tienen rango inferior a la ley son cuestionadas en cuanto a su legalidad o su constitucionalidad. Efectivamente, hay un colectivo que no lo ha interpuesto como colectivo, sino como personas individuales, ha cuestionado la currícula y la ha judicializado mediante el proceso de acción popular, que es el ejercicio legítimo del derecho de estos ciudadanos, lo cual a la judicatura le toca la resolución de la misma. Entendemos que existe una medida cautelar, pero es una medida temporal hasta la resolución, y la resolución esperamos, respetando la independencia de los tribunales, de la Corte Suprema, te pueda finalizar luego del abocamiento de un nuevo magistrado, porque hay una serie de votos, digamos, en contra y a favor que no permiten, digamos, la concreción de esta resolución. Faltaría un voto para que se desestime este proceso de acción popular, que en primera instancia fue parcialmente declarado fundado en razones sobre la forma, por la participación de la sociedad civil en el proceso, digamos, de creación de esta currícula, no por el fondo. En todo caso, la medida cautelar sí ha impedido ciertamente la aplicación de esta nueva currícula, pero parcialmente, solo en la parte que ha sido declarada fundada en parte, como ya reiteré, y solo es instrumental hasta la resolución. Estamos a puertas de que este proceso finalice en la Corte Suprema de Justicia. La tendencia es muy favorable. De todos modos, estaremos pendientes al desenlace, así como la sociedad civil. No podemos calificar esto como un retroceso, como ya dije, toda vez que es el ejercicio legítimo de la ciudadanía que ha sido encauzado por los órganos jurisdiccionales y dará un desenlace, esperemos todos, positivo para la sociedad civil. En cuanto a las medidas sobre… Bueno, disculpen. Hice un apunte sobre la incorporación de indicadores que permitan al sistema CICB, que es un sistema de alerta más que todo, porque no es un sistema, digamos, en particular que te culmine con una sanción, es un sistema de alerta que permite a los funcionarios de los colegios encauzar con las autoridades correspondientes, si es que hay, por ejemplo, manifestaciones de una falta administrativa, un delito, etcétera, encauzar a los organismos o autoridades competentes la investigación y la sanción de los casos. El CICB, como va a dar más detalle Gonzalo Talavera, que es el coordinador de convivencia escolar, gracias a la política de puertas abiertas del Ministerio, con la sociedad civil y representantes de los grupos LGTBI, está en modificación para que no tenga estos puntos tan genéricos y se pueda identificar de manera adecuada cuando la violencia tiene atisbos de homolesbotransfobia, lo que nos permite seguir construyendo una data dura para generar políticas adecuadas. Me gustaría cederle… Bueno. Muchas gracias. Solamente para adicionar, antes de darle la palabra a Gonzalo Rivera Talavera desde Cancillería, que en el Estado peruano existen diversas mesas de trabajo en las cuales esta situación se ha venido señalando y se han avanzado respecto a compromisos por parte del Estado peruano. Desde el año 2012 existe la mesa de trabajo para promover los derechos de lesbianas. Desde el año 2016 se crea el grupo de trabajo o la mesa de trabajo para promover los derechos de gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, GTBI, dentro de lo que significa diversas acciones por parte del Estado con inclusión de diversas organizaciones de la sociedad civil dentro de alguna de ellas, que el día de hoy también está presente. Le cedo la palabra a Gonzalo Rivera Talavera para que por favor nos haga una explicación más detalle. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, señora presidenta, comisionados, todos, todas y todos. Saludos a Santiago, agradecimiento por tus palabras y saludos también a todos los compañeros y compañeras. Agradecer además a todos los compañeros y compañeras peticionarios por el pedido que nos han hecho. Me toca en mi función de representación del Ministerio de Educación
reconocer los que considero son a conciencia y sinceramente avances interesantes de la política pública en estos últimos años. Mencionó Santiago y me parece importante reconocer el Decreto Supremo número 4 de 2018, que es uno de los decretos supremos que inicia la gestión actual presidente de la República, que está específicamente direccionado a prevenir y atender la violencia en la escuela y a promover la convivencia escolar. Esto ha conllevado además en nuestro sistema educativo a que nuestro ministro de Educación y se apropie el Estado también de una política que se ha llamado de la infraestructura emocional, que más allá del nombre tiene como fin utilizar la convivencia pacífica, la inclusión y la no discriminación en la escuela como un principio básico para el aprendizaje. Yo diría que esta es una política que tiene, a partir de este decreto, muchísimo impulso y se materializa en varios elementos como ahora voy a rápidamente mencionarlos. Esto además en un contexto, como mencionó mi compañero también en la mesa, de una política de puertas abiertas a todos los colectivos por parte del mismo ministro. De hecho, el colectivo peticionario, algunos miembros del colectivo peticionario reconocen en prensa el 9 de agosto del año pasado que por primera vez el Ministerio de Educación, personificado por el ministro, recibió a varios representantes de los colectivos LGTBI a nivel nacional, a partir de lo cual hemos tenido además unas reuniones de trabajo que nos están permitiendo mejorar algunas de las políticas ya existentes y esperamos iniciar este año varios procesos importantes en la línea de la protección y la prevención y atención de casos de violencia motivados por homo, lesbo, transfobia. En relación a, específicamente al CICB, que es una política de Estado que tiene más de 5 años, está iniciando su 6º año, es una plataforma para reportes de escolares, padres de familia, docentes o inclusive miembros de la comunidad que puedan visualizar cualquier tipo de violencia en la escuela, reconocido además por varios países y también como una política pública exitosa acá a nivel nacional. Como parte de una de las primeras reuniones con el colectivo aquí en Lima, decidimos cambiar esta categoría, la que hizo mención también Santiago, de porque me dicen maricón, gay, lesbiana o machona, a por mi orientación sexual y por mi identidad de género. Es un lenguaje que reconoce las identidades de manera positiva y además que permite tener un registro de identidad sexual que no estaba visibilizado en la categoría anterior. Esto ya ha sido cambiado en el sistema y el relanzamiento del sistema, que incluye esta modificación y otras modificaciones, va a estar desde el día 4 de... desde el primer día de mayo del 2019. Asimismo, este sistema está abriendo una línea telefónica para poder llegar sobre todo a niñas, niños y adolescentes, para los cuales hemos identificado que es de difícil acceso a hacer los reportes de violencia por un sistema informático. Estas personas que atenderán la línea telefónica tienen también la posibilidad de ser capacitados para hacer una atención adecuada y pertinente. Asimismo, de mencionar solamente dos cosas más que me parecen importantes. La primera de ellas es que vamos a tener una primera encuesta nacional sobre la temática de violencia escolar este año y vamos a incorporar expresamente orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Así que tendremos información más allá del CICB, que es solamente una información de reporte, sino una información a nivel nacional. Y lo último, vinculado a los protocolos, efectivamente existen unos protocolos de atención en situaciones de violencia, los cuales van a contar con unos guiones que permitan que esos protocolos tengan pautas de acción y lineamientos más específicos y pauteados, y dentro de este proceso de elaboración de los guiones de los protocolos, esperamos seguir presentando los avances y recibiendo aportes de la comunidad LGTBI con la que nos hemos reunido, como menciono, en algunas ocasiones en lo que va de esta gestión. Sí, muchas gracias por el tiempo. También allá.
Damos concluida esta parte. Voy a hacer un planteamiento antes de darle la palabra a la comisionada Flavia. En mi calidad de relatora para los derechos de niños, niñas y adolescentes, a mí me complace que el Estado hace un planteamiento, primero, del reconocimiento de esta realidad, de una problemática y de un compromiso que tiene el Estado peruano para el abordaje de esta situación. Muy particularmente con el Plan Nacional de Derechos Humanos, el tema del propio sistema educativo, que de lo que escuchamos recojo un poco el planteamiento que hace la sociedad civil de la necesidad del manejo de datos, de fuentes que ayudan a colocar la temática de tal forma que nos permite medir el problema, pero también la base de la política pública que se necesita desarrollar para alcanzar entonces los objetivos. Quiero partir de eso. Hago una pregunta muy particular al Estado porque sé que tiene una institucionalidad en materia de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo los principios de igualdad y no discriminación, dignidad humana. La pregunta sería, ¿este sistema de protección integral que responde a una normativa, que hay una institucionalidad que está obligada a garantizar que los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes se alcancen, y en particular de este tratamiento diferenciado que necesitan los grupos que enfrentan especiales situaciones de vulnerabilidad? Me gustaría saber si hay esta interseccionalidad del sistema educativo con el Sistema Nacional de Protección Integral. Es una articulación que es fundamental para el avance de este proceso de reconocimiento de derechos. Y concluiría con el aspecto de la utilización de las figuras como el amparo como un derecho constitucional de todas las personas. A mí en particular quisiera destacar y me gustaría también conocer en este sentido la posición de la sociedad civil, la obligatoriedad que tiene el Estado del cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas. Ya la opinión consultiva, y sé que Flavia va a hacer una precisión más exacta del punto, pero en la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana, dice, bueno, sí, hay un derecho de todos los ciudadanos a utilizar los sistemas de protección y de demanda en su país para la consecución de sus posiciones. Pero eso no faculta al Estado a desconocer los derechos de otros grupos. Entonces, allí me gustaría también, y sé que Flavia va a hacer una especificidad en eso, la opinión de ustedes y la del Estado. Flavia. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas, a todos. Un honor poder estar aquí participando de este momento tan especial, tan importante. Mis felicitaciones a la sociedad civil por la presentación tan consistente. Mis felicitaciones también al Estado por la apertura, por el compromiso, por tener una postura crítica y constructiva. Yo felicito por la temática. Yo considero clave la visibilidad
del tema de la violencia escolar de niños, niñas y adolescentes, ¿no? LGBT en Perú, por dos razones. Primero, por el tema de la interseccionalidad, o sea, ahí tenemos el tema de la, de las formas múltiples de discriminación agravadas, porque además de ser niños, niñas, adolescentes, por la edad, hay aún una otra situación de vulnerabilidad por la diversidad sexual. Y especialmente por tener en cuenta el locus escolar. O sea, yo soy profesora y tengo la creencia que el espacio, la educación, sea la educación fundamental, sea cual sea, la escuela es un espacio estratégico para fomentar valores, para formar generaciones. O sea, tenemos que tener en la escuela por excelencia un espacio de respeto, de igualdad, de no discriminación, de diversidad, o sea, un espacio que permita promover y proteger derechos y jamás violar derechos. Entonces, hay que tener mucha énfasis en garantizar un ambiente escolar libre de cualquier violencia, pero no solamente esto, pero que pueda basearse, inspirarse en valores como los derechos humanos, la paz, el diálogo, ¿no? La cultura de la igualdad y prohibición de discriminación. Y además porque tratándose de escuela, cuando hay violencia de niños contra niños, niñas, adolescentes, este ambiente de hostilidad y de violencia genera muchas veces el abandono escolar, la deserción escolar, o que genera a su vez un déficit educacional, una situación de marginalización, de pobreza, de exclusión. O sea, hay que reaccionar con mucha efectividad para evitar el ciclo de violaciones de derechos. O sea, un derecho violado genera otras tantas violaciones. Y yo tendría tres preocupaciones, ¿no? Me parece muy, muy positivo tener el Plan Nacional de Derechos Humanos, además de la Constitución, el marco constitucional y legal, ¿no? Que prohíbe la discriminación, y el Plan Nacional, como el Estado muy bien planteó, hay una protección especial a las personas LGBTI. Y yo pienso que hay tres vertientes aquí. La primera, proseguir con las encuestas. Hay que tener los datos desagregados, conocer la realidad, comprenderla, porque esta es la base primera para reaccionar a la realidad e intentar cambiarla, ¿no? Con sus desafíos y todo más. Entonces, me encantaría conocer más sobre el compromiso estatal de fomentar cifras, encuestas y datos desagregados, ¿no? El punto dos, medidas preventivas y promocionales. O sea, los proyectos del Estado con relación a los programas de educación en derechos humanos, educación sexual, educación basada en la igualdad de género y diversidad sexual. Justamente porque, ¿no?, el deber de también capacitar los agentes escolares, los profesores, el personal escolar, la valorización de la diversidad, de la diferencia, ¿no?, con respecto a la diversidad. Y, finalmente, la tercera medida de combate, ¿no? Claro que yo comprendo que más importante es justamente prevenir y evitar las violaciones. Entonces, medidas, campañas, ahí me parece que hay que tener un foco especial. Pero si hay violaciones de derechos, las medidas de combate a la discriminación, con la investigación, la sanción y todo más. Pero me parece que este es un momento muy privilegiado para la comisión en su rol de mediación aquí, ¿no?, a plantear un horizonte constructivo para intensificar las mesas de debates, o sea, el componente democrático participativo en estos protocolos, lineamientos lineamientos y programas de acción. Porque el dolor, ¿no?, la voz de quien sufre este padrón de discriminación y violencia, es un dolor que tiene toda la legitimidad y potencialidad de
a contribuir para políticas públicas eficazes e capazes de reaccionar e cambiar um estado de coisas, no, um estado de violação de direitos. Muchas gracias, senhora. Gracias, comisionada. Joel, por favor. Gracias, presidenta, y me uno a las felicitaciones ya expresadas por mis colegas, primero a los peticionarios por de haber traído este importante tema para que sea visibilizado ante el público en general, pero sobre todo ante la Comisión Interamericana, y también muy agradecido con las respuestas y el compromiso que ha expresado el Estado peruano para avanzar en la lucha contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Yo creo que mis colegas, la presidenta y la relatora para personas LGTBI han planteado preguntas muy concretas que nos gustaría muchísimo escuchar y por lo tanto yo solamente me voy a limitar a hacer una sola pregunta que no me quedó suficientemente claro de las exposiciones. Y se trata del tema del Currículum Nacional de Educación Básica Regular. Nos queda muy claro el derecho que tiene cualquier ciudadano de llevar una impugnación al ámbito constitucional ante los tribunales. Eso creo que está perfectamente entendido en cualquier sociedad democrática. Lo que no tengo suficientemente claro es cuál es el plan B del gobierno peruano en caso de que esta acción de inconstitucionalidad progrese y se declare el currículo o parte del currículo inconstitucional por lo que respecta a la protección de la comunidad LGTBI. Porque lo que yo entiendo de las exposiciones, el tema está en la Agenda de Derechos Humanos del Perú, el Plan Nacional de Derechos Humanos lo recoge y no me queda muy claro cuál sería la afectación de una decisión del máximo tribunal peruano en donde declare inconstitucional este componente. Por mi parte sería todo, presidenta. Muchas gracias. Bien, entonces inmediatamente le vamos a dar 5 minutos a cada una de las partes para que nos expongan sus consideraciones finales. Sociedad civil. Ok. Bueno, cabe resaltar que lo que nosotros estamos solicitando en este momento son políticas diferenciadas para abordar el problema que los niños, las niñas LGTBI viven en las escuelas. En el Perú, el enfoque que se tiene de niñez es una niñez heterosexual y es una niñez cisgénero. En el Plan Nacional de Derechos Humanos no se incluye en el capítulo que tiene que ver con poblaciones vulnerables, el capítulo de niñez, a los niños, las niñas, las niñas LGTBI. Entonces, el enfoque que tiene el Estado peruano respecto de las personas LGTBI es adultocéntrica y eso es lo que también venimos aquí a dejar en claro. Lo que nosotros estamos pidiendo en este momento es la protección para las niñas en las escuelas. Nosotros pasamos más de 12 años de nuestras vidas en las escuelas y las escuelas en este momento no tienen políticas diferenciadas y eso es lo que venimos nosotros en este momento a solicitar para la prevención, para la atención y para la sanción de este tipo de violencia. Para nosotros no es suficiente, como dijo el representante del Estado, que en los protocolos de los lineamientos de atención a la convivencia escolar se incorporen guías que interpreten o que vayan a recoger información sobre la violencia homo, lesbo, trans, fóbica. Porque la violencia por la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género no normativa es un tipo de violencia específica que requiere una construcción de protocolos específicos que respondan y que identifiquen este tipo de violencia, que no es como cualquier tipo de violencia. Es como no podemos, por ejemplo, medir la violencia por racismo, que también existe en las escuelas, de la misma manera o identificarla de la misma manera que, por ejemplo, por razones de género o de sexo. Eso es lo que nosotros venimos en este momento a pedir. Por otro lado, nosotros también solicitamos que en el Perú en este momento no hay políticas educativas que promuevan la no discriminación en la escuela por orientación sexual e identidad de género. Nosotros aquí venimos sí a denunciar al Ministerio de Educación por haber eliminado como categoría proscrita de discriminación del currículo escolar la identidad de género.
En ninguna competencia de aprendizaje se menciona a la discriminación o el rechazo a la discriminación hacia las personas trans. Y esto a nosotros nos llama poderosamente la atención y sí, definitivamente, por eso es que nosotros catalogamos ese tipo de intervenciones como intervenciones discriminatorias, en tanto la identidad de género ha sido eliminada del currículo escolar actual y también no se indica como una competencia de aprendizaje el respeto a la vida y a las existencias de las identidades trans y tampoco una prohibición de no discriminación expresa. Adelante, Santiago. De hecho, hasta los meses de trabajo, el portal CICB solo tomaba orientación sexual como forma de discriminación. Y esta borra a las otras formas de discriminación que son identidad de género y expresión de género. Y en realidad me gustaría preguntarle a los ministerios, porque de hecho sí, hemos tenido mesas de trabajo con ministerios, pero la mayoría de sus propuestas han sido meternos a todos en una bolsa diciendo que todos tenemos orientación sexual y no identidad de género ni expresión de género. Entonces, creo que las políticas deben ser diferenciadas y también es una denuncia sobre eso, ¿no? Lo otro es, ¿cuáles son los indicadores en las encuestas que hacen con medidas para tomar el tema de identidad de género? Porque creo que el mismo Gonzalo en alguna mesa de trabajo solo estábamos dos personas trans y prácticamente querían borrar identidad de género por la polémica política. Entonces creo que también se tiene que hablar de eso y parte de su justificación es que no habían referentes. Cuando sí existen referentes del Ministerio de Educación de Chile sobre las guías y protocolos que se tienen que hacer contra la discriminación a las personas LGTBI. Quizás un punto más para acotar y para agotar el tiempo. Lo que nosotros estamos pidiendo también en este momento es que los programas de educación básica alternativa, que son programas que están diseñados principalmente para que las personas que no han tenido posibilidad de acceder a la educación básica regular puedan culminar sus estudios, no tienen programas para personas LGTBI. Las personas trans principalmente son aquellas que han sido expulsadas de la escuela, ya sea por el abandono familiar o por la misma escuela. Y entonces estos programas no están diseñados con políticas de no discriminación, con políticas de inclusión para ese tipo de poblaciones. Y eso también nos llama poderosamente la atención. Y sí quisiéramos que el Ministerio de Educación, y que lamentamos que el Ministerio de Educación no esté sentado aquí y que lo tengamos por allá, porque nos hubiera encantado tenerlo aquí presente, podamos también sentarnos a conversar sobre estos temas. Gracias. La palabra al Estado peruano. Muchas gracias, señora presidenta. Creo que primero es importante hacer una reflexión respecto a la complejidad. Definitivamente nosotros reconocemos y comprendemos la necesidad o el planteamiento de políticas diferenciales que realizan y solicitan la sociedad civil. Definitivamente la temática de género en el Perú es una temática bastante complicada y bastante difícil como en los gran países de la región. Introducir cambios respecto a estos patrones socioculturales es un proceso largo y que demora algún tiempo. Creo que el Estado peruano está en la construcción de esas modificaciones. Creo que el Estado peruano va respecto a el tema del reconocimiento de la identidad de género. Definitivamente es lógico en la democracia tener posiciones enfrentadas dentro del mismo Estado, dentro de los diversos poderes del Estado y tratar de avanzar con los colectivos o sin los colectivos precisamente frente a esta eliminar ese tipo de situaciones que generen algún tipo de discriminación o alguna violación de derechos humanos. Yo me quiero referir solamente a dos puntos para luego darle la palabra a mis compañeros. En primer lugar, señalar por parte de la representación del Estado peruano la total discrepancia respecto a que se incorpore esa temática en el capítulo 4 del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como ustedes, la Comisión Interamericana, conocen los países o los informes que van, o las temáticas que van dentro del capítulo 4 implican una violación grave o unas situaciones estructurales que creo que no amerita este caso. Creo que esta es una situación que identifica algún nivel de problemática, pero es un nivel de problemática que ha sido resuelta o respondida por parte del Estado peruano. Definitivamente hay que construir a ello, pero estamos en ese proceso. En segundo lugar, me permito solamente hacer una breve mención al Plan Nacional de Derechos Humanos porque dentro del objetivo estratégico de garantizar el goce de una vida sin discriminación y violencia en las personas LGTBI, se señala que se garantiza el derecho de todas las personas a una vida libre de violencia, sin ningún tipo de discriminación y ningún tipo de diferenciación.
todas las personas tienen derecho a vivir en paz y a un libre desarrollo de su personalidad de acuerdo con la identidad de género. Creo que la primera piedra está en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Creo que eventualmente pueden hacerse algún tipo de indicadores, algún tipo de políticas posteriores, pero eso es un tema transversal a todos los demás ministerios y al gobierno y implica un proceso bastante largo. No es nada sencillo. Después, solamente hacer mención que en las mesas de trabajo en las que señalamos se encuentran en la Rectoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y dentro del el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables existe una Viceministerio de Poblaciones Vulnerables y dentro de ella una dirección de niños, niños y adolescentes que trabaja, entiendo, coordinadamente con el Ministerio de Educación. Le doy la palabra a Benjamín Herrera para luego ir a Lima. Gracias. En relación a la pregunta formulada, o más que todo la duda sobre la respuesta del Estado peruano en cuanto al ejercicio de la acción popular como derecho legítimo a la ciudadanía, le comento, es pacífico, conforme a la jurisprudencia de la Corte, entender, digamos, que el ejercicio de los, por ejemplo, el derecho a la judicialización no debe violar derechos fundamentales de otras personas, no puede emplearse para reducir el ámbito de aplicación en esta, pero sí acepta también la modulación. En todo caso, quienes demandan entienden como violado su derecho a la educación de sus hijos. Entonces, esta modulación como el primer filtro lo hace el Estado peruano y por eso el Estado peruano se encarga a través de los órganos judiciales de admitir la demanda y en primera instancia la ha declarado fundada no por el fondo, sino porque, resaltando lo que la relatora dijo sobre el proceso participativo, entiende que en esta construcción de esta política educativa no participaron los padres. Sin embargo, es una cuestión explicativa, no quiero sentar ninguna posición. En segunda instancia, la tendencia es a desestimar esta demanda. Entonces, estamos dentro del ejercicio regular y pacífico de la acción. No se está violentando per se un derecho. Entiendo que hay dos partes contrapuestas que creen violentado su derecho. Entonces, está en un proceso de judicialización que busca la modulación de los mismos, no la reducción. El ejercicio, digamos, de una acción judicial no configura per se una violación. Muchas gracias. Agradezco a los peticionarios, reitero sobre todo a Santiago y entiendo, compañera Prontex, que entiendo que es un proceso, creo que hay avances que reconocer, pero también reconozco con claridad que hay que seguir trabajando. En esa línea, sí quiero enfatizar que el decreto supremo, al que yo menciono, el número 004, sí es explícito en promover dinámicas de inclusión y reconocer que dentro de la escuela no puede haber ningún tipo de discriminación. Digamos, si bien esto puede no estar diferenciado en términos de nombrar diferentes poblaciones, grupos poblacionales, sí es claro el principio, ¿no? Está clarísimo el principio establecido en todos los documentos del Estado peruano y del Ministerio de Educación. Lo segundo es mencionar o reiterar, como mencioné, que efectivamente el CICB no reconocía la identidad género, pero en este momento en la modificación lo incluye. Estamos incluyendo identidad de género como una categoría que uno puede colocar como reconocimiento de la motivación detrás de la violencia. Y buscando responder a la presidencia de la mesa, sí estamos trabajando intensamente en este momento, por lo menos particularmente con el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables, en el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia de Género, la violencia basada en género. Estamos compartiendo, es más, en el presupuesto vigente, un presupuesto intersectorial, lo cual nos está permitiendo, con la rectoría, lo cual nos está permitiendo fortalecer las políticas intersectoriales, que creo que es un camino de que estamos empezando a transitar como bueno, esas serían las puntualizaciones que me gustaría aportar y agradecer además las palabras de la comisionada Flavia también, que son inspiradoras para el trabajo que hacemos en educación. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar por concluida esta audiencia. Yo sí le solicitaría al Estado y también a la sociedad civil, los peticionarios, que nos hagan llegar la documentación
en la que se han planteado las intervenciones, porque tendríamos asuntos que verificar con esta precisión de la temática, ¿no? Y los avances, sí, reconocerlos y poder entonces nosotros tener una evaluación más completa, lo que agradecemos muchísimo. Bueno, terminando esta audiencia, gracias a la participación y a la audiencia que se mantiene en este espacio y que nos complace con una lleno completo. Muchas gracias y concluimos la audiencia.